Guerrilla del ELN, mediante un video, envió prueba de supervivencia de los tres soldados secuestrados en el departamento de Arauca. Militares solicitan lo más pronto posible los protocolos para su liberación. El Ejército de Liberación Nacional, ELN, envió un video que no supera los 3 minutos de prueba de supervivencia de los tres soldados secuestrados en el departamento de Arauca. Allí los militares le hacen un llamado al gobierno nacional para que continúe con los diálogos con esa guerrilla. Soy Eduardo Carabaño, el número de cédula 10883-53303, es de Manizales, Caldas, soldado regular del Grupo de Caballería Mecanizado número 18, General Gabriel Reves Pizarro, de Saravena, Arauca, y detenido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. He recibido buen trato. Un saludo para mis padres, para mis hermanos, que los quiero mucho, para el gobierno colombiano, que tenga una charla con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, para que pronto podamos estar con nuestras familias. Muchas gracias. El soldado Juan Pablo Rojas le dice a su familia que se encuentra bien de salud y solicita al gobierno nacional que se agilicen pronto los protocolos para su liberación. Soy Juan Pablo Rojas Abando, mi cédula 10230330084, Bogotá, Cundinamarca, soldado regular del Ejército Colombiano, Batallón Grupo de Caballería Mecanizado número 18, General Gabriel Ravis Pizarro. Fui detenido por el Ejército de Liberación ELN. He recibido un buen trato. Un saludo a mi familia, a mi padre Luis Rojas, a mis hermanos, a mi madrina, que me encuentro bien. Le pido por favor al gobierno nacional que agilice nuestra liberación de la guerrilla para pronto estar con nuestras familias. Mientras tanto, el soldado Orlando Yair Vega también le envía un mensaje a sus familiares que se encuentra bien y le solicita al gobierno nacional que agilice la libertad de los tres soldados secuestrados por el ELN en una vía del departamento de Arauca. Soy Orlando Yair Vega Díaz, mi número de cédula es 10738317, soy de San Pelayo, Córdoba. Soy soldado regular del Grupo de Caballería Mecanizada número 18, Gabriel Reyes Pizarro, de Saravena, Arauca. Fui retenido por el Ejército de Liberación Nacional del ELN. He recibido un buen trato. Un saludo para mi mamá adoptiva, Niña Durango Bello, para mi novia, que los quiero mucho y que pronto voy a estar con ellos, para el gobierno, que ya nos dé, para que nos den la libertad, para estar en nuestras casas y estarnos con nuestra familia. Muchas gracias. El Gobierno Nacional, mediante un comunicado a través del Ministerio de Defensa, dice lo siguiente: la vida e integridad física de los secuestrados es responsabilidad del ELN. El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Defensa, está preparando para adelantar, con el apoyo y la coordinación del Comité Internacional de la Cruz Roja, la operación humanitaria que facilite su liberación inmediata.